Ya podemos ver una cuna. Se escuchan ruidos cada rato. Acá como en la sala de espera. Se escuchan ruidos que hablan porque estamos cerca de un asfalto, de una calle. Y cada 2x3 nos pegamos un salto de que no sabemos qué. Vamos explorando todo el lugar. Hay muebles que están, la verdad que están intactos. Están impecables. Están impecables. No, la verdad que es muy muy bueno. Es grandísimo el lugar. Tenemos habitaciones. La verdad que las camas estas están, pero utilizables todavía. Muchas cosas también se pueden usar todavía. Hay como una puerta de entrada, está tapiada. Una pava. Todas habitaciones prácticamente iguales. Esta se conserva bastante bien. Puede ser que el incendio se habrá generado en el medio. Habrá generado en el medio. Acá movimos algo medio loco. La muñequita. Se escuchan todo tipo de ruido. Sala, doctor Carlos Bouquelatos, 17/2/84. Podemos ver que hay juegos infantiles. Esta es una sala para los chicos. Puede ser que esta era una sala donde atendían a los chicos, internaban a las criaturas. Laboratorio, laboratorio 92, 93, 93, 94, 97. Montones de archivos, de libros. Mira, tenemos libros de 1996, del 97, del 95, 93, ¿verdad? Hasta del 1992. Todo el laboratorio. Y acá hay una pila más. La verdad que te impacta cuando encontrás cosas que eran del lugar, originales. Es como encontrar un pedazo de historia de cada lugar. 2006, 2007, 2001, 2003, 98, 99. O sea que por lo que se ve ahí, el 2006, 2007 será.
Hola. Una estufa eléctrica. Hola. ¿Hay alguien? De la araña. Acá está el ascensor. Esta escalera por la que bajamos. Vamos a seguir por acá. Podemos ver que hay muchísimos elementos de quirúrgico. Podemos ver que hay tanques de oxígeno por todos lados. Vamos a ver si abre esta puerta. Está cerrada. Acá como un patio. Este lugar está increíble. Genial, sí. Es una de las mejores exploraciones que nos tocó vivir, con tantas cosas, tantas rarezas. Una sillita de eso que espectacular. No, este lugar tiene casi 1 tablero de luz. ¿Será que si bajamos todas las térmicas tendrá luz el lugar? No, me he cortado desde afuera. Acá tenemos la parte de placas de rayos X. Está completamente todo. ¿Todo? Está todo, no falta nada, están las placas. Se ve igual que se metieron, lo estuvieron robando. El líquido para revelar la radiografía. No está en mal estado como para... Seguimos yendo habitación por habitación. La verdad que esta se encuentra... Esta parece que era una sala de ecografía. Podemos ver que hay una ecografía por acá.
todas las cosas que hay. Hay medicamentos todavía en su caja. Tiene un control remoto. Mira que se está por acá. Bueno, lo que me encanta a mí las piletas que hay. Todas antiguas, retro, espectaculares, como no. Tenemos una guía del 2017 acá. Hay mucha gente que todavía ni conoce lo que es una guía. Gente que, claro, si ahora con el tema de internet ya no se usa más guías y esas cosas. Acá tenemos un sello. ¿Qué dice? Director médico, pero no tiene el nombre. No, está borrado en la parte de... Con el filamento. Las antiguas lámparas a filamento. Esta silla, la hermosa silla. Sí. Están, pero enterísima. Están nuevas. Están nuevas. Por eso decimos. Están impecables las sillas. No, es una locura este lugar. Esta sería como la entrada de. Miren lo que es esta cuna. Miren lo que es la cunita. Increíble. Esta era la puerta de entrada. Era la puerta de entrada. ¿Eh? ¿Cómo? No hace frío como para que uno ensale y salga vapor. Es verdad, es como que se siente el ambiente más frío del que el que hace en realidad. Porque si bien ahora está lloviendo. Pero es como que hace un poco más frío del que tendría que hacer. Tenemos toda una cajonera. Seguramente acá andan los turnos. Un libro de internación. Del 91. Tenemos nombres. Es increíble este lugar, ¿no? Estoy muy sorprendido lo que es este lugar. Lleno de libros, lleno de cosas. Muchísimas cosas. Una estufa ahí. Está prácticamente entero este lugar. ¿Qué onda? ¿Ya lo recorrimos todo? ¿La parte de acá abajo? Sí. El mensaje. Ya. ¿Eh? Lo que dice ahí. ¿Qué hacemos? ¿Hay que subir? Vamos a subir a lo que sería el segundo piso. Ya recorrimos lo que es la planta baja. Recorrimos el primer piso. Mirá. ¿Lo viste esto? Acá hay un medio loco.
sé qué será. No sé si es salsa de tomate. Ketchup parece. No sé si es ketchup o sangre, pero. Siempre hay algún mensaje terrorífico que tiene que haber de por medio. Esto fue la parte que se prendió por acá en el medio. Pareciera como que acá se ocasionó el incendio porque es la parte que más. Más afectada está. Más afectada está. Ahora vamos a ver si cuando terminemos toda la exploración completa vamos a ver si podemos resolver la tabla. No, acá estaba la tabla. Bueno, esto es de. Son tres puntas. Está unido. Estoy viendo acá. Es increíble este lugar, la verdad. Este pasillo, pero es el más tenebroso, te digo. Que este pasillo es el más tenebroso. ¿Este? Sí, boludo. Sí. Mirá lo que es, boludo. Vamos a hacerle una pasada más porque la verdad que está muy bueno. ¿Qué es lo que es? Digo, acá se originó un incendio, por cómo está. Esta es la puerta más afectada por el fuego. Está el ascensor. ¿Habrá sido algún problema eléctrico? Esperemos que no haya, en esta tragedia no haya muerto nadie, ¿no? Okay. Bueno, ahora sí, vamos para lo que sería el segundo piso. Bien, lo estamos explorando bien loco el lugar, ¿eh? Sí. Tranqui. Lo estamos recorriendo tranquilo, sin apuro. Tratando de mostrar de la mejor manera posible todo el lugar.